Hey, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este video donde vamos a hacer la review completa de una manera totalmente diferente del Moto G7. Así es, vamos a hacer la review del Moto G7 normal, del cual ya han visto algunos cuantos videos ahorita en el canal porque estamos en su cobertura. Posiblemente la próxima semana ya tengamos el G7 Power, esperemos, para poder continuar con nuestra cobertura de la familia Moto G7. Pero como les dije, esta vez lo voy a hacer diferente. ¿Por qué? Debido a la gran semejanza con su hermano mayor, el G7 Plus, no quiero parecer redundante. Entonces lo que quiero hacer en este video es hacer la review basado en sus preguntas. Hace unos cuantos días, o hace como una semana, les pedí en Instagram que me dijeran qué es lo que quisieran saber acerca de este equipo, y basado en eso iba a hacer mi review completa. Así que en este video es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la review completa basado en sus preguntas. Así que si no me han seguido en Instagram, síganme, porque ahí pongo contenido primero que nada. Muestro prácticamente en mi día a día algunas veces, y ahí es donde se enterarán primero que nadie en qué estoy trabajando, qué equipo viene, qué equipo me llegó, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, empecemos con esta review en este nuevo formato. Espero que les guste. Si es así, al final del video me dejan su like, se suscriben, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos. Y por acá van a estar apareciendo las tarjetas con los videos acerca de este mismo equipo. Así que bueno, ahora sí, dicho todo esto, comenzamos con la review del Moto G7 normal. Y bueno, antes que nada, lo que sí voy a hacer, similar a los videos anteriores, es darles un recorrido por el equipo para que vean con lo que estamos trabajando, y de ahí nos vamos tendidos con sus preguntas. Así que bueno, empezamos por la parte frontal, donde nos encontramos con una pantalla de 6.2 pulgadas, tecnología IPS, con una resolución Full HD Plus, 1080x2270, con 424 píxeles por pulgada. Esta pantalla no está dentro de las mejores pantallas que me he encontrado en los equipos actualmente del 2019 y 2018, porque a pesar de que en interiores o con buena iluminación tenemos muy buenos colores, muy buena definición de los mismos, un contraste muy bueno, colores no tan saturados, que obviamente eso se puede modificar si tú lo deseas en el apartado de pantalla, pero el gran punto en contra es que en exteriores o con luz de sol, la pantalla suele ser muy, muy difícil de ver. Entonces, esto hace el equipo no inservible, pero pues tienes que estar como que siempre con el brillo al máximo, lo cual afecta directamente a la duración de tu batería. Habiendo teléfonos con un poquito menos calidad de pantalla, digamos que en resolución, pero con un brillo más aceptable y con unos ángulos de visión de día mejores. Así que es el único problema que he visto, tanto con el Plus como con el normal. No me termina de agradar eso. En la parte superior de la pantalla tenemos nuestra cámara frontal, que en este caso es de 8 megapíxeles, apertura 2.2. Una cámara bastante respetable, que si no han visto el cámara test, aquí viene el cámara test, se los dejo acá en la tarjetita. Honestamente, creo que esta cámara, a pesar de que tiene menos megapíxeles que su hermano mayor, el Plus, tiende a dar mejores resultados en cuanto a exposición y en cuanto a nitidez y enfoque. Ya hablaremos un poquito más a fondo en el apartado de las cámaras y les dejaré unos cuantos ejemplos, pero si quieren ver más a fondo estas cámaras, ya saben, el cámara test ya está disponible. En la parte inferior no tenemos absolutamente nada más que el logotipo de la empresa Motorola. Y si lo vemos desde la parte inferior del equipo, tenemos todos nuestros puertos. Tenemos nuestro puerto jack de 3.5 milímetros para nuestros audífonos. Tenemos nuestro puerto de carga USB tipo C y tenemos nuestra única bocina o altavoz. A comparación de su hermano mayor, no tenemos altavoz doble ni sonido estéreo, solamente tenemos uno, como ya es costumbre en varios equipos. Del lado izquierdo no tenemos absolutamente nada, viene totalmente limpio este canto. Y del lado derecho tenemos nuestros botones de subir y bajar volumen, así como encendido, apagado y bloqueo, con su respectiva textura para hacer este equipo mucho más usable a una sola mano y encontrar los botones más rápido. En la parte superior del equipo tenemos solamente nuestra bandeja para nuestra nano SIM y nuestra micro SD. Recordemos que este equipo tiene un almacenamiento interno de 64 GB expandible mediante micro SD hasta 512 GB extras, así que en ese apartado yo creo que nadie debería tener problema con el almacenamiento, porque es demasiado lo que te puedes llevar en este equipo desde que lo sacas de la caja.
Y pasando a la parte trasera, tenemos este acabado en este nuevo color blanco. Este equipo viene en dos colores, blanco y negro. Personalmente el blanco se me hace más elegante porque no se notan tanto las huellas dactilares, además de que los ribetes o el contorno del equipo viene en color plateado, lo cual lo hace aún más elegante. A mi humilde punto de vista, si eres fan del negro, adelante, también está muy bien, pero yo me quedo con el blanco. Tenemos nuestro lector de huellas digitales justamente en el centro, que no es el más rápido del mercado, eso sí lo tengo que hacer notar, no es el más rápido del mercado, pero nunca me ha fallado, nunca me ha pedido que reintente y pues funciona en varios ángulos, así que no deben de tener ningún problema con eso. Justamente arriba tenemos nuestras cámaras, que en este caso tenemos dos sensores, pero el principal es de 12 megapíxeles con una apertura 1.8 y el segundo solamente es un sensor de profundidad de campo para el efecto retrato, que es de 5 megapíxeles y pues realmente no tiene otra función más que la profundidad de la fotografía para darle información al sensor principal, nada más. Obviamente tenemos doble flash LED para tener unas fotos mejor iluminadas y con un mejor balance de blancos de día y de noche. Eso sí lo tenemos y está perfectamente bien. Tenemos tecnología Dual Pixel para tener un mejor enfoque en video y fotografía, así que también eso es un punto a tomar en cuenta. Ahora pasamos a la parte interna. ¿Qué es lo que viene dentro de este equipo? ¿Qué es lo que hace correr este equipo? Y aquí es donde viene mucha de la controversia con esta nueva familia Moto G. El procesador es de la gama 600, en específico el 632, lo cual yo sé que a muchos de ustedes no les agrada tanto. Esperaban un 670, un 665 al menos, pero bueno, tenemos el 632, el cual no está nada despreciable, dependiendo del tipo de uso que tú le vayas a dar. Es a 1.8 GHz, 8 núcleos, tenemos 4 GB de memoria RAM, batería de 3000 mAh, que en el día de uso, que también ya les dejo acá la tarjetita para que lo vayan a ver, te brinda, siendo un usuario demandante, aproximadamente te da unas 6 horas, 5 horas y media. Yo siempre logré pasar de las 6 horas de pantalla encendida, así que está dentro de la media. A pesar de que el procesador no sea uno de los más potentes o el más reciente, nunca tuve problemas de batería, nunca me quedé a medias durante el mismo. Y pues obviamente, como ya es costumbre, tenemos nuestro cargador Turbo Power en la caja desde que lo compramos. No es la misma velocidad de carga que el Plus, porque el Plus te brinda 27 watts de potencia y este te brinda 15 watts. Así que sí, es un cambio considerable, pero sin embargo podrás tener, según mis pruebas, podrás ir en 15 minutos de 0% a 27% de batería. Creo que en 15 minutos no está nada mal. En el apartado del software, como debe de ser, tenemos Android 9.0 desde que lo sacamos de la caja. Así que desde ese momento ya viene con Pi 9.0. No necesitas esperar por ninguna actualización, ya está disponible para ti. Recordemos que Motorola ya está mejorando con esto de las actualizaciones, así que esperen también Android Q cuando este esté disponible a las masas. Contamos con GPS, Bluetooth, Wi-Fi, no tenemos NFC, eso solamente se lo reservaron para su hermano mayor, el Plus, porque ya tenemos NFC en ese equipo, pero de ahí en fuera está muy bien equipado. Ahora sí, vamos a pasar con sus preguntas, que se las tengo aquí en el teléfono. Vamos a ver qué es lo que ustedes me preguntaron y vamos a responderles con base obviamente en mis pruebas. Memo Lorenzana pregunta acerca de la batería, ya les comenté, 6 horas o un poquito más de 6 horas en el día a día siendo un usuario medio intenso o medio alto, así que nada mal. Marco Naja pregunta las diferencias con el G7 Plus y bueno, se reducen a más que nada en cosas multimedia. Bueno, procesador, tenemos 632 contra 636, 16 megapíxeles de cámara contra 12, 8 megapíxeles en la cámara frontal contra 12. En el 7 Plus tenemos doble altavoz, en este no lo tenemos. Tenemos estabilizador óptico en la cámara, en este no. Así que pues son, como dije, diferencias un poquito más de multimedia que otras cosas. ¿Moto G6 o Moto G7? Dependiendo del presupuesto, obviamente, pero yo me iría por el G7, más que nada por el avance en las cámaras. Ricardo Hernández, a lo que estoy entendiendo aquí, pregunta si vale la pena cambiar de un Moto X4 al Moto G7. Y pues la pregunta
sería realmente si prefieres cámara con ángulo amplio y la resistencia al agua, o prefieres tener una mejor cámara en condiciones de poca luz. El notch, actualizaciones, porque el X4 ya es un equipo, ya va para 2 años. Así que bueno, esa es una pregunta que tú debes de contestarte. Eso te dará la respuesta, además del presupuesto, obviamente. Abraham nos pregunta, dice, a tu consideración, ¿vale la pena comprar el Moto G7 o el G7 Plus? Yo, siendo una persona más centrada en lo que es el campo multimedia, me iría 100% por el G7 Plus, solamente por el hecho de la cámara, por el estabilizador óptico, sonido estéreo o doble altavoz. Tenemos NFC y una cámara un poquito mejor en condiciones de poca luz, porque es apertura 1.7 contra apertura 1.8, así que Yo me compraría el G7 Plus. Aquí nos preguntan que si es mejor el Huawei Mate 20 Lite o el Moto G7. Creo que en fluidez, rendimiento, cámara, es mejor el G7. A menos que realmente te interese mucho tomar fotos de noche. Creo que para ese aspecto el Huawei tiene una mejor cámara, un mejor modo nocturno. Obviamente no es perfecto. Tienes que tener una mano muy firme por 9, 12 segundos, 30 segundos, dependiendo de la exposición que te quiera dar el teléfono, pero los resultados son muy muy buenos. Así que si te inclinas por foto nocturna, el Huawei es mejor. Si quieres una mejor experiencia desde que lo sacas de la caja, creo que es mejor que te vayas por el G7. Por cierto, perdonen por el ruido, pero tengo una fiesta en la casa de al lado y tienen la música a todo volumen y es una fiesta de niños, así que una disculpa por adelantado. Esas fueron sus preguntas, o las preguntas más recurrentes que he estado obteniendo, tanto en los comentarios de los videos como en Instagram. Ahora vamos a hablar de las cámaras. Las cámaras son muy muy buenas, como ya lo había dicho con varios equipos de Motorola. El modo HDR automático es increíble, el cómo lo han manejado es súper sutil, pero muy muy efectivo. Así que en ese aspecto, muchas muchas felicidades a Motorola, lo están haciendo increíble. Y ya estarán viendo los ejemplos por acá para que vean todas las fotos que he tomado. Si quieren ver más, pues obviamente vayan al cámara test. En la cámara frontal debo decir que pues obviamente ya se ven los recortes. De día los colores son saturados, pero el enfoque es bueno. Casi no tenemos zonas sobreexpuestas a comparación del G7 Plus. Creo que en ese aspecto tiene una mejor cámara, o rinde mejor el G7 que el G7 Plus, porque tuve menos fotos con zonas sobreexpuestas en el G7 que en su hermano mayor. De ahí en fuera, de noche, pues ya no es lo mismo, ya tenemos mucho más grano, ya tenemos muchas más fallas en cuanto al enfoque, no es el más nítido y los colores ya se ven mucho, mucho más deslavados. Así que tomen eso en cuenta si quieren fotos de noche, una mejor calidad, menos ruido, pues el G7 Plus es mejor opción. Pero en sí, de día y en general, como vuelvo a repetir, es un buen equipo, no está tan mal. En el apartado del sonido tenemos nada más un solo altavoz en la parte inferior, no tenemos Dolby Audio, no tenemos doble altavoz, así que bueno, solamente tengan eso en cuenta. Les voy a dejar aquí el ejemplo de sonido para que ustedes lo juzguen con sus propios oídos, así que vamos a verlo. We'll be right back.
Así que bueno, pues ya regresamos, vamos a las conclusiones de este video de el Moto G7. Es un buen equipo en general, a excepción de la cámara y a excepción de el rendimiento en cuanto al uso diario y la falta de lag, los 4 GB de memoria RAM y todo eso que es muy muy fluido, no destaca en otras cosas. Pero como dije, es un equipo súper súper rentable y que le puedes dar toda tu confianza, no te va a dejar tirado, te va a durar por muchos años, 2, 3, 4 años incluso, sin ningún problema, con actualizaciones, con parches de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es mi conclusión. Si quieres un equipo con esa rentabilidad, con ese legado, con ese soporte de la marca, creo que este es el equipo para ti. No tendrás ningún problema, tendrás una experiencia súper fluida, súper tranquila, a lo que obviamente Motorola ya nos tiene acostumbrados con su capa de Android casi puro. Pero obviamente si eres un gamer, si eres una persona que busca una súper cámara muy buena, si buscas un rendimiento de batería bestial, este no es el equipo para ti. Así que bueno, pues esa es mi conclusión, esa es mi reseña del Moto G7 normal. Un equipo muy muy bueno para la persona correcta, que si eres tú, yo digo que no lo dudes, cómpratelo tranquilo, no vas a tener ningún problema, no te dejes llevar por lo que la gente está diciendo. Como ya lo comenté durante el video, no es perfecto, tiene varias fallas, pero no es nada que te vaya a impedir o que te vaya a hacer la experiencia prácticamente horrible. Así que tranquilo, cómpralo, disfrútalo, y si no es para ti, pues no es para ti, habrá otro teléfono en el mercado y pues compra mejor ese. Así que bueno, pues eso es todo por este video, espero que les haya gustado, espero que les haya servido y que espero que este nuevo formato también les haya agradado. Si es así, dejen su like, compártanlo, suscríbanse, campanita, todo lo que ustedes ya saben hacer, y nos vemos en el siguiente video. Cuídense, chao.